¿Qué tal, cero? Sorry, ay, justo ahorita me encontré a Maelstrom. Ajá. Y que, no sé, quieren hablar conmigo por algo y no sé para qué, ¿eh? Hostia, pues... Ten cuidadillo. O sea, incluso pueden ir los de, o sea, con los que estoy. Uh-huh. Pero, no sé, está rarillo la... Pues yo justamente te iba a decir que si necesitabas que me acercase para echarte un favorcillo con el tema de la moto, lo hacía. Es que sabes cuál es el problema, que todos ¿tienes? Ellos tienen Kiroshi, todos. Ya. Entonces... Sí, ¿te acuerdas lo que te he dicho antes? De que se me han acercado varios con varias motos, con varios problemas, varias reparaciones. Han sido ellos. Puede ser. Vale. Oh, daré por hecho que eran ellos, porque eran todos esos. Pues mira, iguales. Si no, yo creo que más bien te voy a estar mandando ubicación por si llegan, si llegamos a movernos. Uh-huh. Y ya si de plano no mando nada, o sea, más bien me puedes mandar un mensaje y si no te respondo es que algo malo ya pasó. Vale. Espero que no. Pero bueno, a ver qué onda ahorita. Va, te doy 10 minutos. Sí, es más, métete a la radio, si tienes radio, a la 69.9. Vale, voy a ello. Y ya ahí voy a estar mandando un mensajito. Wow. Vale, 69.9 has dicho, ¿verdad? Exacto, así es. Vale, voy para allá. Vale, men. Venga. Pues, le voy a dar a Anthony ahorita un arma con, aunque sea 30 balitas. No tiene el... Thank you.
Voy a parpadear un segundo, ¿vale? Voy a salir por si acaso. Ah, ¿puedo parpadear dentro de la casa? ¿Vosotros que estáis fuera, chicos? Se te escucha. Vale. Dentro de la casa no me ha dejado. Andrew. Yo, girl. Oye. Hola. Hola. Ven para dentro un momento. Oye, una cosa. Antes me habéis dicho que habían gente buscando bronca. Sí, lo malo. Vale. ¿Me puedes hacer una breve descripción de cómo son? Tienen como un ojo muy grande en la cara, ¿sabes? Algo rojo, ¿sabes? Un aparato. Vale. No sé si creo que algo así. Vale, pues no sé si te das cuenta de que en el Relic, en todo esto he marcado 4 reparaciones. Es... Vale, pues bueno, han sido 4 reparaciones a esa gente. Ah, bien. El punto está en que yo había quedado con Leo.
como puedes ver, Leo no está aquí. No, ya. Ya veo ya. Porque ha tenido movida con la misma gente que le reparó las motos. Ah, bien. Así. Bien, oye, bien. Así que a lo mejor ahora tenemos que reparar también todas las motos de los latinos. No, ya. Sí. Me ha salido el negocio redondo, ¿eh? Ah, por cierto, tengo la radio de esta gente. Por si no la tenéis vosotros. Creo que esta mujer la tiene porque habla con Leo. Vale. Pues yo también la tengo ahora. Es que me ha dicho. Le he llamado en plan ya preocupado, ¿sabes? Oye, ¿te ha pasado algo? Y me dice, sí, bueno, a ver, es que me han dicho de hablar, pero no me fío yo mucho de que quieran hablar solo, la verdad. Y en plan, ya, cuidado. Que le iba a hacer el favor de acercarme con la grúa porque tenía un problema con la moto. Y de repente me dice, mejor no vengas. Y otra cosa no, pero pillar indirecta se me da bien. A mí me dicen, no te acerques, que a lo mejor la diña sigo. Hombre, es recomendable, pero ya que cada uno haga lo que ve. Básicamente, y me ha dicho, si luego no te contesto, quiere decir que ha pasado algo malo. Y de repente me dice, ¿sabes qué te digo? Toma. Y me da la radio en plan... Para que escuche todo. Madre mía. Al final mañana, se te lo hemos dicho, pero al final mañana es el evento de carrera. ¿A qué hora? Lo tienes por el Relic. Vale. Pues tengo que ver si puedo, porque mañana en teoría... Los sábados yo me los dedico a dormir largo y tendido. Pues estaba viendo. Que a lo mejor pasa como hoy. Cualquier cosa me informan por la radio, voy a comprar una hamburguesa. A la misma hora de lo que hemos hecho hoy. Vale. Bueno, media hora antes. Me encanta esta radio. Hay movida. Y de repente, cualquier cosa, estoy en la tienda que me va a comprar una hamburguesa. Madre mía, te digo yo. Pero es que había quedado con este hombre porque era su cumpleaños. Sí, le he dicho, te invito a un podcast. Y yo creo que lo que van a regalar al final es plomo. No, ya. Si es que... Qué puto sueño. Sí, ¿por qué? Tiene problemas a dormir. Es que el drama me puede. Hace 20 minutos madre que me iba a ir, pero es que hace 20 minutos que he reparado esas motos. Madre mía. Y yo cuando los he visto, porque yo cuando vi al primero dije, qué guapo lo de la cara. 2 minutos después vino otro y dije... Un momento. Wait a moment. Y 5 minutos después vino otro. Y ahí es cuando me dije a mí mismo. Chicos, ¿dónde están? Sospechoso. Estaba aquí ya. Uy, que ya están ahí, a ver qué pasa. Buah, y lo guapo que estaría tener ahora mismo para ver qué cojones pasa ahí. ¿Cómo se llama esa en euro? No, pero eso son los ojos que yo sí, pero no son para eso. No, me refiero a eso. Para eso.